Continuamos ahora con la gente de Géminis para lo que va de esta semana. Recuerden que vamos a trabajar con dos cartas del oráculo de Colette Baron. También vamos a hacer dos cartas con el oráculo de Espíritu Animal y por último el tarot. Así que vamos a ello. Comenzamos con la gente de Géminis para lo que va de esta semana. Vamos a elegir dos cartas. Se las voy a ir mostrando. La primera carta. La segunda carta. Quédense tranquilos que después, obviamente, pasamos a mostrarles en la cámara paralela el detalle. Y además, aquí la primera carta de Espíritu Animal. Vamos a una carta más del segundo oráculo. Y ahora vamos al tarot. Recuerden que les voy a mostrar las cartas para que las puedan ver un poquito más en detalle. Y además vamos a pasar a descifrarlas una por una. ¿Sí? Aquí. Y una carta más. Vamos a ello. Comenzamos con el oráculo de Colette Baron y vamos a esta carta que nos está diciendo gente de Géminis que para lo que va de esta semana, esta carta me habla de caos y conflicto. Para muchos de ustedes puede ser que en una cuestión netamente laboral, puede ser en una cuestión también, ¿por qué no?, de salud, puede ser en una cuestión que tiene que ver con lo energético. Cuando salen estas cartas es algo que nos tiene preocupados, puede referir también a la carta de la luna, a la carta también, ¿por qué no?, del diablo, cuando vemos que tenemos palos en la rueda. Recuerden, mi trabajo es traducirle y transmitirles el valor de la carta, pero ustedes tienen que transmitirlo a la situación que estén pasando y viviendo en este momento, adecuarlo. Esta otra carta me habla del mismo oráculo que va a llegar una noticia que para ustedes es importante. Yo creo que quizás como son las cartas, hay algo que los tiene muy preocupados y están esperando de alguna manera una noticia, una respuesta, algo que los alivie. A ver, seguimos y continuamos con el espíritu animal. Deja el espíritu ser tu guía. Yo creo que gente de Géminis, siempre lo repito, conozco un montón de personas geminianas, lo digo también en mi Instagram, al cual los invito a ver. Allí hablamos de la intuición que tiene la gente de Géminis. Son gente muy perceptiva, muy intuitiva. Y aquí les dice esta carta, deja que el espíritu sea tu guía. Yo creo que para que las cosas se solucionen, o quizás a veces no se solucionan del todo, pero toman un cauce más adecuado. Y en segundo lugar, para los que están un poquito estancados, esta carta es preciosa porque habla, lleva tus ideas a la práctica. Lleva tus ideas a la práctica. Me hace recordar de alguna manera cuando aparece el paje de espadas, que tiene que ver con lo mental, cuando tiene que ver con las ideas, justamente llevarlas a la práctica. Yo creo que muchos de ustedes están de alguna manera paralizados por esta situación. A ver, cartas, les he sacado dos. Suelo sacar por último una carta de poder que refiere a un tarot y en este caso he sacado dos. Son dos buenas cartas. A ver, la primera, el 9 de pentáculos, que habla de conseguir cuestiones materiales, de que las cosas no están tan mal en lo económico como a veces lo sentimos. Y a su vez, esta carta tiene un sentido más allá, es un sentido muy espiritual, muy inteligente para poner en práctica. Nos habla de buscar el aquí y ahora, de disfrutar lo que tenemos, el aquí y ahora, dar gracias a Dios por lo que tenemos, ya sea
Siempre en estos tiempos es como que sentimos realmente que nos agobian los aumentos, quizás un alquiler, quizás puede ser que las cosas, las tarifas, todo, todo es como que nos supera y nos sentimos agobiados. Pero esta carta me habla de tener la inteligencia adecuada para poder vivir el aquí y ahora, gente de Géminis, y esta espectacular carta habla de la estrella, habla de la compañía, de nuestro ángel de la guarda, de nuestros seres espirituales que nos acompañan. Agradecer a Dios por todo lo que tenemos. Recuerden, esto es solo un horóscopo semanal para la gente de Géminis. Pueden encontrarme también en Instagram con el Camino del Ángel y pueden ver también, por supuesto, los videos de YouTube Short para la gente que quiere cosas mucho más concretas. Así que para todos ellos, gracias por estar ahí y los invito a seguir, por supuesto, Tarot, el Camino del Ángel. Dejen sus comentarios, díganme cuál de los formatos les es más adecuado para ustedes y gracias, gracias por estar ahí como siempre.